Miguel Dávila, presidente del Colegio de Veterinarios de Tarija, está con nosotros. Bueno, vamos a hablar del Día del Veterinario y sobre todo el tema de los perritos en Tarija, que donde sí tenemos serios problemas y una sobrepoblación. ¿Cómo estás, Miguel? Así es. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por el espacio y bueno, poder hablar un tema importante que es justamente esto, ¿no? La tenencia responsable de nuestras mascotas. Y por qué no dar un fuerte abrazo a todos los médicos veterinarios por su día, el día de mañana, 2 de octubre, se recuerda el Día Panamericano del Médico Veterinario, que ha sido, ya más o menos tiene unos 50 a 60 años este día, que ha sido pronunciado a nivel internacional aquí en Bolivia, en la ciudad de La Paz, por un congreso de médicos veterinarios de toda Latinoamérica, y bueno, es por eso que recordamos este día del médico veterinario zootecnista en Bolivia. Bueno, excelente. Yo creo que los veterinarios tienen que tener un amor a los animales, ¿no es cierto? Para ser veterinario tienes que tener un amor a los animales, o sea que un abrazo a todos los veterinarios. Ahora, escúchame, Miguel, en Tarija tenemos serios problemas. En Tarija tenemos una población canina, entiendo, una superpoblación canina, que realmente es bien difícil de controlar. Es verdad que hay en muchos barrios pues jaurías de perritos, ¿no es cierto? Muchos mueren de manera muy cruel, también eso es verdad, de hambre, de abandono. Hay una serie de problemas y de malas costumbres en el tratamiento a los, sobre todo los perritos en Tarija. ¿Cómo la ves? Sí, ustedes saben que de ya hace varios años atrás nosotros venimos trabajando con responsabilidad, queremos ser parte de la organización que se pueda tener en cuanto al control de la sobrepoblación de los perritos especialmente. Hemos estado trabajando en la ley que la tenemos ahí, que no se la está aplicando. Y bueno, eso ha sido también por consecuencia de que las autoridades no nos daban no daban el interés correspondiente al médico veterinario privado que quería ser y que quiere ser parte de la organización, de la planificación y obviamente que tienen el conocimiento técnico para eso, ¿no? Entonces, de un tiempo a esta parte hemos estado realizando coordinaciones con el municipio, con el doctor Paul, estamos trabajando primero en un convenio de trabajo público-privado que se va a realizar entre el municipio y el Colegio de Médicos Veterinarios y específicamente en la Sociedad de Clínicas, que son de aquí del departamento, el cual va a implicar trabajar de la mano y que podamos dar un servicio a la población y sobre todo realizar un plan estratégico del control de la sobrepoblación, ¿no? Si bien, bueno, tiene que haber un plan masivo, yo entendería que a eso te refieres, de esterilización de los perritos, ¿o no? No solamente abarca el tema de esterilización. Bien, ustedes lo decían, que tenemos una sobrepoblación, pero ¿cuál es la sobrepoblación? No tenemos un número específico. Si bien tenemos las campañas de vacunación que nos dan una idea de la cantidad de perros en nuestra ciudad, no nos olvidemos que en el informe nos dicen, por decir números redondos, y el año pasado también, nos decía, hemos vacunado el 85 o el 90% de la cobertura vacunal, pero estamos hablando del 80%, por decir así, del año pasado. Y el año pasado, ¿cuánto han vacunado? 80%. Del anteaño pasado, ¿cuánto han vacunado? El 80%. Entonces, si sumamos, cada año estamos vacunando menos. Por decir, deberíamos, ya este año deberíamos decir, hemos vacunado 120%. ¿Por qué? Porque hemos hecho una cobertura mayor a la del año pasado y a la que no hemos podido llegar. Entonces, esos índices nos reflejan que no estamos haciendo lo correcto. Necesitamos un censo dentro del programa, del proyecto de trabajo que queremos hacer. El inicio es un censo con la participación de FJV, de las sociedades protectoras, de todos los involucrados. Aquí no solamente tiene que ser el municipio y los veterinarios, tienen que integrarse todos aquellos que quieran hacerlo. Ustedes, los medios de comunicación, son nuestro primer brazo
operativo, quiénes van a informar, quiénes van a socializar y nos van a ayudar a que la población se entere de lo que vamos a hacer y obviamente nos colabore, ¿no? Y integrar a todos, hasta los soldaditos, los militares, que podamos capacitarlos, nos pueden ayudar a hacer el censo u otras actividades. Entonces, tiene que ser, como usted lo decía, un trabajo conjunto, un trabajo mancomunado entre todas las instituciones y por qué no, entre personas de a pie que quieren hacer, que quieren dar su granito de arena, porque como vemos, se ha aumentado mucho, si bien se ha hecho la esterilización durante un determinado tiempo, pero si nos damos cuenta, se ha hecho esterilización a perritos que tienen dueño, porque los dueños han ido a sacar la ficha, han hecho filas, lo llevan en su transporte, pero a los que realmente son en la calle nadie los lleva, ¿no? Las sociedades protectoras se les complica el raptarlos, el capturarlos, y eso es lo que tenemos que trabajar, ¿no? Conjuntamente con ellos para que se vea que no hay crueldad, pero sí agarrar a estos perritos que están en la calle y llevarlos al centro de zoonosis o a los establecimientos veterinarios, bueno, que es una de las ideas que podamos trabajar conjuntamente. Bueno, mil felicidades por el Día del Veterinario, Miguel, pero en vez de darte un regalo, quiero pedirte un favor, ¿puede ser? ¿Puedo claro, pedirte pues sí, un favor? Claro. A vos, a la Asociación de Veterinarios. Bueno, te cuento que nosotros tenemos nuestro sector de la mascota del día, y nuestra mascota del día, hoy día tenemos un perrito que se llama Chocolate. Chocolate se está quedando ciego. Lamentablemente no hay los recursos para el tratamiento, en fin, puedo encargarte de que puedan ver ustedes como Asociación de Veterinarios, por favor, la forma de hacerle el tratamiento a Chocolate. Mira, ahí está la foto, no sé si estás viendo, está el número de teléfono también, nosotros te vamos a llamar para que, puedan ayudarnos ustedes con Chocolate para que no pierda la vista, por favor, ¿puede ser? Claro que sí, claro que sí. Seguramente algún veterinario lo está haciendo las inspecciones clínicas correspondientes. Nos gustaría hacer el intercambio de opinión con él y ver si es que obviamente hay una solución con una cirugía. Y obviamente que, claro que sí, es un regalo para nosotros. Nosotros siempre hacemos un trabajo. Y nos avisas que también nosotros, vamos a hacer una campañita, aunque sea interna en el canal o afuera, se necesita platita para los medicamentos, pero ayúdanos, le pondremos remedio, evitemos que haya este perrito ciego, y ayudemos a los amigos voluntarios, animalistas que están trabajando con él. Entonces, te vamos a pasar el teléfono, por favor, Miguel, para que le veamos de hacer la operación o el tratamiento, lo que sea necesario, a Chocolate. Te agradezco mucho, Miguel. Perfecto, gracias a ustedes, un abrazo, muchísimas gracias. Bueno, ahí está. Ojalá que los amigos veterinarios puedan hacer la operación, si es que hace falta Chocolate, juntamos un poquito de platita para los remedios y evitamos que haya un ser vivo más ciego sufriendo en esta ciudad.